Volvemos a la información internacional porque Colombia atraviesa una situación realmente grave. Por un lado, en las últimas 24 horas murieron 500 personas y más de 22.000 resultaron contagiadas de coronavirus. Por el otro lado, el enfrentamiento en las calles, el enfrentamiento social. No hay acuerdo entre el gobierno y la denominada Comisión del Paro. Renunció el negociador en las últimas horas. En las calles sigue la violencia. 3 muertos. Entre el viernes y el domingo, las autoridades informaron las muertes de un joven de 21 años y un policía de 22, ambos por heridas de bala en Cali, y de una recién nacida que era trasladada en una ambulancia y no pudo recibir atención médica por un bloqueo en la ruta que une al puerto de Buenaventura con esa ciudad del sudoeste del país. En medio del diálogo entre el gobierno y el Comité del Paro, el sábado renunció el negociador central de Duque, Miguel Ángel Ceballos. Este domingo el Papa Francisco llamó al diálogo en Colombia y defendió el derecho a manifestarse pacíficamente. La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo cuentan al menos 42 muertos desde el 28 de abril, cuando multitudes se volcaron a las calles en rechazo a una suba de impuestos que planeaba aplicar el presidente colombiano para enfrentar el deterioro económico que desencadenó el coronavirus. Sin embargo, distintas ONGs locales hablan de hasta 50 homicidios y miles de heridos que involucran a agentes de la fuerza pública.